Thank mm -hmm. you. Muy bien, ya son 36 de ustedes. Buenas tardes. Prendan buenas cámaras, tardes. por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Me agarraron comiendo pepitas, semillas de Oaxaca. Sí, les conté, ¿no? Que estuve en Oaxaca la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Y les dije, ¿no? Este, este La clase que les di la semana pasada fue desde Oaxaca. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Estábamos viendo gráficas. Ya les dicté dos incisos. El primer inciso, chequen por favor, decía que en una gráfica rapidez contratiempo, una línea recta representa un cuerpo con rapidez constante. El inciso B les dicté que la pendiente de la recta era la rapidez. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Revisen su gráfica, por favor. De hecho, estaba viendo el video ahorita. Por eso me tardé un poquito en entrar. Ahí está la el video de la semana pasada. Ahí está lo último que vimos. La rapidez. Y ahí se ve la relación de las matemáticas con la física. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Se acabó el tiempo. Okay. Vamos a seguir viendo gráficas la semana entrante. Una disculpa. Sobre... Chequen, ahí está la gráfica que hicimos la semana pasada. ¿Ok? Siguen entrando. Muy bien. Entonces, eso es lo último que dibujamos. Voy a dibujar rápidamente lo mismo. Veamos.

Y de este lado, la rapidez en metros entre segundos. No, era distancia, ¿verdad? Era distancia. Distancia en metros entre en metros. Muy bien. La primera recta que dibujamos es esta. Y dijimos que la rapidez era de 10 metros entre segundo. La segunda recta que dibujamos es esta. y dijimos que la rapidez era de 20 metros entre segundo la tercera recta era esta y dijimos que la rapidez era de 5 metros entre segundo qué dijimos dijimos que una recta tiene representa una rapidez constante en esta gráfica, distancia contratiempo. Y ahí nos quedamos. Les dicté dos incisos. El inciso B era, en una gráfica, rapidez contratiempo, la pendiente es la rapidez. Ahora, atención, voy a dibujar una recta aquí en 80, una recta horizontal. Bueno, ya me quedó fea, pero... Ustedes la dibujan bonita. Una recta horizontal. Pregunta para participación: ¿Qué significa una recta horizontal en una gráfica distancia-contratiempo? ¿Quién me contesta? Yo. ¿Dime? Yo. Dime, Garduño Victoria: Que el objeto no se ha movido. En el cuerpo. Cambia las palabras. ¿Está en reposo? El cuerpo no se desplazó. Cambia las palabras. Uh, bueno. Cuando no, que cuando no se quedó... mueve, ¿qué está haciendo? Está en reposo. Está en reposo, cuando, ajá. Está en reposo, no le soplen. Vamos a ver. Garduño Victoria. Vamos a empezar a poner participaciones. Por favor, los que vayan participando, ya no participen de nuevo, denle chance a los demás compañeros. Son muchos. Garduño, ya no puedes participar. No es que no quiera, pero es que son muchos. Dale chance a los demás. Muy bien. Entonces vamos a explicar en la gráfica. Chequen, vamos a ver la gráfica. En el segundo cero está en 80 metros el cuerpo, lo veo a lo lejos. En el segundo uno está en 80 metros, en el segundo 2 está en 80 metros, en el segundo 4 está en 80 metros, en el segundo 9 está en 80 metros, no se está moviendo, está en reposo, esta recta no tiene pendiente, por lo tanto vale cero, la rapidez es de cero metros entre segundo, pero ¿qué significa eso? Que está en reposo el cuerpo. Anoten, inciso C. En una gráfica rapidez contratiempo, una recta horizontal representa... Un cuerpo en reposo. Coma. No tiene pendiente. Coma. Su rapidez vale cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora atención. Concéntrense. Jambor. Le voy a un jambor nuevo. Atención. Todas las rectas que hemos dibujado son de esta forma. Las pendientes son positivas. Pero ahora, si yo dibujo una recta así, o así, o así, su pendiente se dice que es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar una recta con pendiente negativa. En el 90, pongo un punto, 90-0. 0,90, 1,80, 2,70, 3,60, 4,50, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy poniendo los puntos y voy a trazar una recta con pendiente negativa. Me va a quedar chueca. A ustedes les debe quedar mucho mejor. Ahí está. No quedó tan chueca. Pregunta. ¿Qué significa una recta con pendiente negativa en una gráfica rapidez-contratiempo? ¿Quién me puede decir? Que la velocidad... Yo. Grace, dime. Que la velocidad está disminuyendo. La rapidez, perdón. No. Es una ¿Qué recta... No. va bajando su velocidad de acuerdo a cómo va. ¿Se va bajando el tiempo no. y la velocidad? No. A ver. Va ¿La velocidad es negativa? Va variando la velocidad. La ¿Es velocidad negativa? es negativa, ¿cierto? ¿Pero qué significa eso? A ver, concéntrense. ¿Una desaceleración? No. A ver. ¿Qué dice ¿Qué? el inciso A? Ver, a ver, espérenme. ¿Es inversamente proporcional? Ya no les voy a hacer caso. Háganme caso aquí. A ver. En primer lugar, dibujé una recta, sí o no. Sí. Léanme, alguien, a ver, Guadalupe Gastillo, léeme el inciso A, por favor. Sí. En una gráfica distancia y contratiempo, una línea recta representa un cuerpo con rapidez constante. La rapidez es constante. No hay ninguna aceleración, no hay ningún cambio de velocidad. La rapidez es constante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Mariana López, por favor, leme el inciso B. Sí, tú, Mariana, ya te sorprendí. Mariana López, leme el inciso B, por favor. Ah, en una gráfica, distancia contratiempo, la pendiente de una recta es la rapidez. Por lo tanto. La rapidez es negativa. La, o sea, tengo una recta con rapidez negativa uh -huh. constante. Ahora sí, con toda esa información que les di, ahora sí contéstenme por el amor de Dios. ¿Qué significa una recta con pendiente negativa en una gráfica distancia-contratiempo? Que su velocidad es constante. Pero. De forma algo. negativa, pero qué significa eso físicamente? ¿Qué está haciendo el cuerpo? Dios mío, a ver, voy a explicarlo en la gráfica. Es increíble ¿Diga? que lo tenga que explicar en la recta. En la gráfica, ahí les va. ¿Está retrocediendo? Está retrocediendo, Dios mío. Regresando, está regresando, profesor. Si yo lo dije. No te oía el Fue una niña la que dijo eso. ¿Quién dijo Rivas. la? Que... Rivas, Rivas, Alejandra Rivas. A ver. Ah, fui yo. No. Alejandra Rivas. Gracias. Voy a explicarlo en la gráfica. Atención. Ahí les va. Comparto pantalla. Chequen. En el segundo cero está a 90 metros el cuerpo. En el segundo uno está en 80 metros. ¿Qué hizo en un segundo? Se regresó 10 metros. En el segundo dos está en 70. Se regresó otros 10 metros. En el tercer segundo está en 60. Se regresó otros 10 metros. Y eso es de forma constante. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en lugar de que se esté alejando de forma constante, se está regresando, se está acercando de forma constante, va en sentido contrario, pero con rapidez constante. Y si aplicamos la fórmula dependiente, me va a quedar que su rapidez es de menos 10 metros entre segundo. Y repito. Una rapidez constante significa que va regresando, que va en sentido contrario, con rapidez constante. Apunten, inciso D. En una gráfica, distancia contra tiempo. Chequen que todos los incisos es distancia contra tiempo, la gráfica, ¿eh? No sé si me haya equivocado cuando dicté, pero es distancia contra tiempo hasta ahorita toda la, todos los incisos, ¿eh? En una gráfica distancia-contratiempo, una recta con pendiente negativa tiene una rapidez negativa constante. El cuerpo está regresando o va en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda aquí? Seguro. Bueno. Muy bien. Concéntrense. He dibujado puras rectas. Voy a dibujar ahora otra cosa. En el origen voy a empezar en 0, 0 y dibujo una curva. O lo puedo dibujar así. Pero son curvas. Pregunta. ¿Qué significa una curva? En una gráfica. ¿Una parábola? ahí sin... regresó y regresó? O sea, no, ¿Qué parábola ni qué nada? A ver. Okay. ¿Una ahí regresó? A ver, organícense y hablen claro que no entendí nada de lo que dijeron ahorita. ¿Qué, es? ¿Qué está acelerando? ¿Por qué, César? Porque ya no lleva una velocidad constante. Ya no, o sea, ya no importa que avance tantos metros. ¿Cómo en... que no importa? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué estás hablando? Eh? ¿A quién le importa? Bueno, es... Bueno, está acelerando. ¿Pero por qué está acelerando? Tienes que explicarme. No sé. Suena muy bonito que lo digas, pero si no me explicas no te voy a creer. Solo sé que está acelerando. <laughs> me tienes que explicar Como por que qué está acelerando. Como que regresó, ¿no? Mándeme. Como que fue y regresó. Como, no, que digamos, fue no, oh, ya de veras, es que... ya, ya están. Ya están alucinando algunos, de veras. ¿Por qué avanzan más ver, metros en menos tiempo? Pues sí, a ver, a ver. Ay, porque va y viene, Dios mío. Lo primero que les dije cuando empezamos a ver las gráficas es que en estas gráficas no podemos saber cómo es la trayectoria. Fue lo primero que les dije, sí o no. Entonces. No me puedes decir que va y bien el cuerpo, tú no lo puedes decir. En la gráfica es imposible ver eso. Hasta me quité los lentes, hijos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿quién me dijo entonces lo de la distancia en menos tiempo? ¿Quién fue? Ah, yo, profe. Candela. Nana, repíteme Candela. lo que dijiste, por favor. Ah, porque va en aceleración, porque recorre menos distancia, bueno, menos metros, en, no, más metros en menos tiempo. Pues va aumentando su recorrido, va aumentando mayor distancia en el mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que la rapidez está aumentando, está cambiando la rapidez y un cambio es una aceleración. Dana, Dana Candela. Dana Candela. Suena fuerte tu nombre. Dana Candela. Bueno, veamos. Este. Chequemos la curva. Estamos en 0,0. Estamos en el origen. Luego en el siguiente punto estamos como en 1,1, ¿verdad? Avanzó un metro, pero chequen. En el segundo 2 estamos como en 2,5. Avanzó 4 metros. Luego en el segundo 3, estoy en 3,10, avanzó 5 metros. En el siguiente, estoy en 4,18, avanzó 8 metros. ¿Se dan cuenta que está avanzando cada vez más? En el segundo 5, estoy en 5,25, algo así. Y luego así, en el 6, estoy en 6,35. Y en el 7, estoy en 7,45. Va aumentando cada vez más la distancia. En el 8, estoy casi en, en 8,58, por decir algo. Está avanzando cada vez más distancia en el mismo tiempo. Está acelerando. Y en la otra curva, está frenando. Es lo inverso. La rapidez va disminuyendo, pero hay un cambio. Dicto. Inciso E. En una gráfica distancia-contratiempo, una curva representa un cuerpo acelerado. Aquí no puedo saber si es constante. ¿eh? Eso lo veremos en otra gráfica. Aquí no. Simplemente yo sé que está acelerado. ¿Qué significa que está acelerado? Que cambia su rapidez. Puede aumentar o puede disminuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien o no vamos bien? Veamos. Le sacamos mucha información a la gráfica. Atención. Vámonos de nuevo. Jambor nuevo. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer una gráfica completamente nueva. El tiempo abajo en el eje de las X también es en segundos. Pero ahora, ojo, en el eje de las Y voy a poner la rapidez en metros entre segundo. Y esta es una gráfica rapidez contra tiempo, es diferente. Me va a decir cosas diferentes. Y vamos a hacer la misma recta que hicimos en la primera gráfica, la primerita recta. Ustedes lo van a hacer más rápido y mejor definitivamente. Esta es la primera gráfica, digo recta que dibujamos también en la anterior gráfica, pero aquí me está diciendo cosas diferentes. Se van a dar cuenta que la información es diferente. Primera pregunta. ¿Qué significa esa línea recta, pero en la gráfica rapidez contratiempo? El cuerpo está acelerando. ¿Por qué, Rodrigo? Porque eh, mientras pasa el tiempo, más este, rapidez. ¿Y está aumentando de qué forma? Eh, aumenta la velocidad, la rapidez del cuerpo, este, según el tiempo. ¿Pero de qué forma? ¿Qué puedo decir yo. Es una recta. A ver, César. Bastante. Está con, ¿Cómo? Ajá, constante. ¿Por qué, César? Ay, es que no me van las palabras. Bueno, pues. Este... Es que no se vale que me digan nada más constante y no me justifiquen por qué. Porque ahora está aumentando la velocidad por cada tiempo que avanza. ¿De forma? Constante. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Pues depende de cada segundo, cada. Cuánto cada okay. segundo va cambiando, ve la gráfica. Esto no la está representando. Martínez Camacho, te estoy viendo desde ese rato, estás muerta de risa. Ahorita te voy a preguntar a ti. Está ¿eh? avanzando de 10 por segundo. Está, está aumentando <laughs> la rapidez. Sí. Pero estás muerta de risa, de veras, eh, y no participas. Los otros están haciendo el intento. Bueno, a ver, participación para Rodrigo Ortiz y César Morales. Explico. Ahí les va, comparto pantalla. Chequen, en el segundo cero su velocidad o rapidez es cero, está en reposo. En el primer segundo llegó a 10 metros entre segundo. Ah, perdón, es que no puse los ceros también. De debí de haber puesto los ceros. En el primer segundo avanzó 10 metros entre segundo. Luego en el segundo segundo llegó a 20, quiere decir que avanzó 10 en el siguiente segundo. Luego 30, más otros 10, 40, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le conoce el cambio de rapidez? Se le conoce como aceleración. Aceleración, La aceleración es de 10 metros entre segundo, cada segundo, por eso es al cuadrado. Si dibujo la segunda recta, como lo dije, como lo hice en la gráfica anterior, pues ahora la aceleración es de 20 metros entre segundo al cuadrado. Si dibujo la tercera recta, así como lo hice en la gráfica anterior, La aceleración ahora es de 5 metros entre segundo al cuadrado. Dicto, abajo de la gráfica, inciso A. En una gráfica, rapidez contratiempo. Una línea recta representa un cuerpo con aceleración constante. Ahora, de favor, comparen contra el inciso A de la gráfica anterior. ¿Qué dice? Dice que una recta representa un cuerpo con rapidez constante, sí o no, pero ahora es con aceleración constante. Son cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Inciso B. En una gráfica, rapidez contratiempo. La pendiente de la recta es la aceleración. Comparen contra el inciso B de la gráfica anterior, que decía que la pendiente de la recta era la rapidez, ¿verdad? Ahora es la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que comparen para que vean que me dice cosas diferentes. El dibujo es el mismo, ¿eh? Pero la información no es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Seguimos, comparto pantalla. Línea horizontal en 80. Ahí estoy dibujando la línea horizontal. Pregunta. ¿Qué significa una recta horizontal en una gráfica rapidez-contratiempo? ¿Quién me Yo, contesta? Valderrama. Valderrama, dime. Que la aceleras. No hay aceleración. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo, el cuerpo se mantiene con la misma rapidez. La rapidez es constante. Constante, perfecto Valderrama. No lo pude haber dicho mejor. Valderrama Montiel. Vámonos a la gráfica recuerden que yo explico todo ahí les va veamos qué me dice la gráfica en el segundo cero tenía una rapidez de 80 metros entre segundo en el segundo uno tengo una rapidez de 80 metros entre segundo en el segundo 3 tengo una rapidez de 80 metros entre segundo en el segundo 7 tengo una rapidez de 80 metros entre segundo no está cambiando. La rapidez se mantiene constante. Además, como no tiene pendiente una recta horizontal, pues la aceleración vale cero. ¿Qué significa que la aceleración valga cero? Pues que no hay cambio de rapidez, que la rapidez es la misma, es constante. Dicto. Inciso C. En una gráfica rapidez contra tiempo una recta horizontal representa un cuerpo con rapidez constante coma la pendiente es cero, por lo que la aceleración vale cero. No hay cambio de rapidez. Coma, se mantiene constante. Ahora, por favor, comparen con el inciso C de la gráfica anterior. ¿Qué decía? Decía que una recta horizontal representa un cuerpo en reposo. ¿Se acuerdan o no? Fue lo que vimos hace ratito empezando la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. Muy bien, continuamos. Estamos siguiendo la misma rutina de la otra gráfica que seguía una recta con pendiente negativa se acuerdan o no se acuerdan de eso vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacer las igualitas no pero aunque son iguales los dibujos no me dicen lo mismo porque son gráficas diferentes entonces estoy poniendo mis puntitos para mi recta con pendiente negativa Y bueno, ahí va mi recta. Hijos, a ver. A ver si hoy tengo suerte y me salen más o menos decentes. Ahí está. No salió tan mal. Acabo de trazar una recta con pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que la aceleración es negativa. Dejo de compartir pantalla. Pregunta. ¿Qué significa una recta con pendiente negativa en una gráfica rapidez contratiempo? A ver. ¿La aceleración está disminuyendo? No. ¿O ¿Está retrocediendo la de velocidad del cuerpo? Una desalegración. De ¿Qué? <laughs> está bajando, está, este... En vez de subir la aceleración, está bajando aceleración. Mentira. Está bajando constantemente no. la aceleración. Claro ¿Aumentar me... la aceleración? Claro que no. A ver, en aceleración primer lugar... negativa. ¿Aceleración? aceleración negativa, pero qué significa eso? ¿O está retrocediendo. ¿Qué retrocediendo ni qué nada? Está disminuyendo. ¿Disminuyendo qué? La aceleración. César, explica. Está bajando su aceleración. Bueno, está teniendo una aceleración negativa, de acuerdo pasa el tiempo. No me dijiste nada, me dijiste lo mismo, no me explicaste. A ver. A ver, atención. Vamos a explicarlo en la gráfica, a ver si alguien puede entender y decirme. Ahí les va. A ver, en primer lugar, antes de que veamos la gráfica. ¿Dibujé una recta, sí o no? ¿La última recta? La última, ya, lo, ya la regué. ¿Lo último que dibujé era una recta o no era una recta? ¿Eh? Sí era una recta con pendiente negativa. A ver. Jennifer Hernández, léeme, por favor, el inciso A de esta gráfica. En una gráfica rapide, rapidez contratiempo, una línea recta representa un cuerpo con aceleración constante. Gracias. La aceleración es constante, no aumenta, no disminuye, es la misma. Y hay mucha gente que me dice, está desacelerando, eso significa que está cambiando la aceleración. No, es constante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien. ¿Qué significa que la pendiente sea negativa, que la aceleración es negativa? ¿Quién me puede decir qué significa que la aceleración sea negativa? Si ¿Se está disminuyendo. ¿Qué? ¿Está la velocidad, la rapidez. Aranza. Está disminuyendo la aceleración de manera constante. Ya ganó Aranza. Aranza. Por favor, explícame lo que me acabas de decir. Que, que está dismin bueno yo dije que está disminuyendo la velocidad o sea conforme aumenta el tiempo la velocidad va disminuyendo bueno es lo que okay. yo entiendo ahora entiendo. con palabras domingueras cómo dices cuando la velocidad disminuye que está eh, por así decirlo frenando no sé está frenando <laughs> está okay. frenando ahorita lo explico en la gráfica pero les cuesta trabajo entender eso. A ver, Aranzalita. Muy bien. Lo explico en la gráfica. Comparto. Ay, me quedan dos minutos de zoom. Me tengo que apurar. Atención. En el segundo cero tiene una rapidez de 90 metros entre segundo. En el segundo uno, tiene una rapidez de 80 metros entre segundo. Disminuyó la rapidez de 90 a 80, disminuyó 10. Luego, en el, en el segundo segundo, llegó a 70, disminuyó otros 10. En el 60, también disminuye otros 10, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la aceleración en este caso es de menos 10 metros entre segundo al cuadrado. Está frenando de forma constante. Me quedo un minuto y medio, dicto. Nos salimos ahorita que les diga y regresamos. ¿eh? Tenemos hoy dos sesiones. Entonces, apunten en una gráfica rapidez contratiempo, una recta con pendiente negativa. Representa un cuerpo con aceleración negativa, coma, su rapidez disminuye de forma constante, coma, está frenando. Punto y aparte. Jóvenes, queda menos de medio minuto, nos salimos y regresamos en tres minutos. ¿Sale?